Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Varios temas muy interesantes son los que tenemos preparados para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de la relación que existe entre la sanidad vegetal y la seguridad alimentaria. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que pueda, apuesta por el producto de cercanía. En realidad yo soy un semi-intruso. En esta jornada. Yo llevo relativamente poco tiempo en sanidad vegetal, la mayoría de mi carrera profesional ya larga en la Junta de Andalucía, 34 años voy a hacer dentro de poquito. En la Junta de Andalucía ha estado fundamentalmente ligada a medio ambiente, la gestión de espacios naturales protegidos especialmente. Pero hace un par de años, con esta capacidad de resiliencia que las circunstancias nos dan y de adaptación, bueno, pues aterricé en el Departamento de Sanidad Vegetal y agradezco que me hayan soltado este toro, el jefe de servicio, a la petición del Colegio de Veterinarios y del Colegio de Ingenieros, para que yo, un biólogo, pudiera estar aquí aportando la visión que me corresponde a mí a lo largo de estas jornadas, que es situar el toro, sigamos con el símil, situar el toro donde a partir de ahora de mi intervención se va a hablar, que es desde las competencias de la Consejería de Agricultura en el Departamento de Sanidad Vegetal hasta que los productos se llegan a la lonja, a la corrida y empieza ya ese otro camino. Con esa pequeña duda que hay todavía y esa división de opiniones sobre si el transporte entra desde la finca hasta la lonja, entra competencia u otra. El caso es que yo voy a hablar fundamentalmente de esa parte, de esa competencia que tiene la Consejería de Agricultura en sanidad vegetal hasta ese momento. Bien, vamos a hablar de obviedades, como decía el delegado de Blue. No hay que obviar lo obvio y hay que situar bien un poco de qué estamos hablando y vamos a situar en qué debería ser el común, en lo que nos une a todos los agentes que intervenimos. Bueno, seguridad alimentaria es un concepto que surge en los años 70, pero aceptamos la definición de la FAO de la seguridad alimentaria, ¿no? Con esos diferentes ítems, que es la necesidad de tener una dieta, un acceso y un consumo, y diferentes niveles de seguridad alimentaria, desde la disponibilidad, que es tener acceso a productos nutritivos de calidad a diario, la inseguridad alimentaria moderada, que a la que tiene una buena parte de la población, y ya los casos más graves de inseguridad alimentaria en los que no se dispone ni siquiera a diario para satisfacer las necesidades primarias. ¿Cuáles son las causas de la seguridad alimentaria, los retos y las amenazas? Bueno, pues a nivel mundial se establecen una serie de retos y de amenazas en los que tenemos que tener presente, teniendo en cuenta que la ONU calcula que hay más de 800 millones de personas que no están en los primeros niveles de seguridad alimentaria. Y la previsión es que, si se incrementa la población, en los próximos años alcance incluso los 2.000 millones de personas en el horizonte del 2050. Bueno, todos esos problemas que intervienen y todas las amenazas que intervienen para que tener esa amenaza de que la seguridad alimentaria pues tiene un horizonte en el que tenemos que intervenir para evitar llegar a esas cifras. Y una vez definida la seguridad alimentaria, ¿qué es la sanidad vegetal?
probablemente no todos tengamos el mismo concepto de sanidad vegetal o pensemos cuál es el papel que tiene la sanidad vegetal en esta idea. Bueno, pues la definición de sanidad vegetal, que estaría asociada fundamentalmente al uso de productos fitosanitarios, durante muchos años hemos pensado que la sanidad vegetal era cuánto y qué productos fitosanitarios, desde antes, pero ahora con mucho más motivo, hay que entenderla como un conjunto de medidas destinadas a prevenir, a controlar y a erradicar enfermedades y plagas que afectan a las plantas. Y es muy importante porque no solo garantiza la sanidad, la inocuidad de los alimentos, sino garantiza la propia producción de alimentos para satisfacer esa seguridad alimentaria. Primero hay que producir y tener alimentos suficientes y además que esos alimentos sean de unas características. Pero atención, lo he puesto hasta un rojo y el otro color, no nos perdamos. El desarrollo de estas actuaciones de gestión integrada no son solo para hacer frente a enfermedades y otras amenazas de los cultivos, también hay que extenderlo esto a las áreas verdes urbanas y a las zonas forestales. Vamos a considerar un ecosistema único las diferentes interrelaciones. Ya aquí podemos hablar luego, si acaso en el debate o en la mesa, podemos hablar de cómo hay esa interrelación entre la interfaz urbana-rural o la interfaz rural-forestal, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos una gran importancia también productividad y un aumento de la rentabilidad, pero también la conservación del medio ambiente y otros elementos a los que la agricultura también aporta bienes y servicios ecosistémicos que debe seguir aportando. Y sobre todo la sanidad vegetal tiene que situarnos en un escenario de los grandes retos y las grandes amenazas que tenemos, a las que luego haré referencia, pero que ya todos conocemos. La globalización, el intercambio mundial cada vez más grande y el cambio climático. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. La Fundación Miguel García Sánchez del Grupo La Caña ha puesto en marcha un proyecto llamado Agrofuturo. Durante los próximos minutos de este sector primario os contamos en qué consiste. Pues estamos poniendo en marcha el proyecto Agrofuturo, ¿vale? Es un proyecto de la Fundación Miguel García que trata de orientar a los chavales. Hoy estamos con los estudiantes de segundo de bachiller, de las salidas profesionales que hay en el mercado, de qué pueden hacer, de qué no pueden hacer, ¿no? Pero sobre todo orientado a la agricultura, el motor de nuestra ciudad, ¿no? Y enseñarles, por ejemplo, las distintas áreas que tenemos en Grupo La Caña, las posibilidades de trabajo que hay, porque hay muchos puestos a los que pueden trabajar y qué carreras pueden hacer para trabajar en esos puestos. Hablan un poco más y más pormenorizadamente del contenido de las charlas. Pues la charla trata sobre también mostrar lo que es la Fundación Miguel García, a qué nos dedicamos, qué proyectos tenemos, ¿no? Qué es Grupo La Caña, aunque algunos los conocen, otros no, pues decirles también a qué nos dedicamos, ¿no? Y luego nos centramos en lo que es en el proyecto Agrofuturo y mostrarles a ellos, como he dicho antes, las posibilidades de trabajo que tienen, ¿no? Orientarlos en, oye, ¿qué puedo hacer? Porque muchos de ellos están perdidos, ¿no? Y creo que puede ser muy bueno para ellos que hoy se lleven, pues eso, ese pensamiento de, pues me han dicho que puedo tirar por aquí, puedo tirar por el otro lado. Creo que eso a nosotros antes no lo teníamos y creo que es una idea muy buena para ellos. ¿Hay salida en el mundo de la agricultura más allá de ser agricultor aquí en nuestra zona? Sí, hay muchísimas. Pues en el Grupo La Caña tenemos compañeros que trabajan en administración, en informática, en I+D, técnico agrícola, en marketing. Es que hay muchísimas ramas dentro de nuestra empresa y queremos mostrárselas porque muchos de ellos no las saben y algunos de ellos, de los que hemos estado hablando, quieren quedarse aquí en Motril y, oye, aquí en Motril hay mucha oportunidad de trabajo en el sector de la agricultura. No,
Has comentado que hoy estáis aquí con segundo de bachillerato en la Zafra, pero tenéis intención de recorrer todos los institutos motrileños, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, la idea, la propuesta fue primero con la Zafra, porque tenemos varios proyectos en los que trabajamos con ellos. Nos han abierto las puertas, agradecemos al director de eso. Vamos a hacerlo con segundo de bachiller, con primero de bachiller y con los FP, ¿vale? Y luego la idea es seguir moviéndolo por los diferentes institutos de la zona. Creo que puede ser una oportunidad muy buena para que los chavales de los diferentes institutos de Motril sepan o orientarlos en qué voy a hacer en un futuro. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto Agrofuturo? Pues la idea surge a través de mi compañera Marta, de Recursos Humanos, porque creo que, hablando un poco de nosotros cuando éramos estudiantes, a la hora de la verdad, al decidir qué voy a hacer en un futuro, pues no sabíamos, ¿no? Te orientas en, oye, pues me gusta esto, me gusta lo otro, pero nadie te da una orientación específica de lo que tienes que hacer, ¿no? Y sobre todo de que conozcas nuestro sector agrícola y mostrarle las grandes oportunidades que tiene esto, que no se tienen que ir fuera, que aquí, pues por suerte, tenemos muchas cosas muy interesantes para ellos. ¿Qué le parece esta iniciativa de Grupo La Caña de la Fundación Miguel García Sánchez? Pues me parece una iniciativa muy positiva en la que, bueno, pues una empresa representativa del sector como el Grupo La Caña y Miguel García en particular hace para enseñar qué es lo que está haciendo pues la empresa en Motril, y que no todo es solo el sector agrícola, sino que es algo que se extiende y permea toda la sociedad. Hasta ahora tenían ese problema un poco de que, por ejemplo, hay alumnos que tienen muy claro lo que quieren hacer, pero hay otros alumnos que no tienen muy claro y tienen quizá una falta de asesoramiento sobre las posibilidades que tienen aquí. Pues en realidad sí, porque desconocen que estas empresas, o sea, son algo más que algo agrícola y que recogen una infinidad de profesiones, que yo creo que es positivo que lo conozcan, porque estos chavales van a ir luego van a estudiar al mundo académico, van a hacer una educación superior, y yo creo que es una forma también de conseguir que ellos vuelvan y busquen también posibilidades de empleo aquí. Es una forma de fijar la población. Yo creo que es interesante. Independientemente de las carreras universitarias y tal, pero vosotros aquí en el centro también tenéis muchísima formación que casa perfectamente con las necesidades de este tipo de empresas, ¿no? Es que cuando digo educación superior también hablo de formación profesional de grado superior, que a nivel europeo es equivalente a los grados universitarios. Entonces nosotros tenemos 7 familias profesionales, 10 ciclos superiores de formación profesional, que van desde la familia agrícola, automatización y robótica, prevención de riesgos, es familia sanitaria, o sea que es amplísimo la oferta que tenemos, y desconocen también efectivamente que se puede trabajar en las empresas agrícolas del sector, en las empresas punteras del sector. Pues yo me gustaría agradecer al Grupo La Caña por la iniciativa que están teniendo, porque nos han comentado que esto se va a extender a otro centro y que van a comentar, estas charlas las van a hacer en todos los centros de Motril, y que, bueno, que parta de ello y que nos den todas las facilidades para conocer qué están haciendo. En cualquier época del año, disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Vamos con más cosas. Cooperativas Agroalimentarias de Granada tiene un departamento de ayudas y subvenciones. Durante los próximos minutos de Sector Primario os contamos la labor que realiza dicho departamento. Bueno, nosotros desde el departamento tramitamos todas las subvenciones que salen para los agricultores fundamentalmente y para las cooperativas también. Las ayudas de modernización de explotaciones, para inversiones en riego, modernización de invernaderos, todas esas líneas de ayuda. Las ayudas de jóvenes agricultores para incorporación de jóvenes a la actividad agraria, que ahora están saliendo bastantes convocatorias, porque se le está dando más importancia desde la Comisión Europea al relevo generacional, que tanta falta hace además en el campo. También ayudas a inversiones en las propias cooperativas, de modernización de líneas, también de manipulación y demás. Y fundamentalmente ahora también todo el tema de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, que estamos casi todo el año ligados entre ayudas, cartas y demás. ¿Cuáles son las ayudas que gozan de más demanda, las que suelen solicitar más o bien las empresas o bien los propios agricultores? Sí, los agricultores, pues sobre todo en la modernización de explotaciones.
para cualquier inversión en maquinaria, ya te digo, modernización de invernaderos, naves de apero, instalaciones de riego. Esas ayudas son muy interesantes para los agricultores porque además reciben un porcentaje que está entre un 50 y un 90% en función de requisitos de la explotación y del propio agricultor y son bastante interesantes para ellos. Y en los últimos años, ¿tú has detectado que la solicitud de ayuda va en aumento, va decreciendo, está estable? Es decir, sobre todo también un poco enfocado todo en la situación que estamos viviendo. No sé, el alza de los precios, por ejemplo, el que los agricultores tengan menos dinero, ¿eso ha hecho que estén paralizadas las inversiones o muy al contrario, que haya más agricultores que intenten aprovechar la ayuda? Aquí normalmente es que hay un poco de contradicción, ¿vale? Porque son órdenes de ayuda que tardan mucho tiempo en resolverse. Entonces, es verdad que se solicita mucho, que los agricultores solicitan mucho esta ayuda, pero como tarda tanto en resolverse, cuando llega la resolución, las características y las condiciones del agricultor han cambiado. Los precios, incluso desde la última convocatoria que hubo, que salió en 2020, que tardó un año y pico en resolverse, los precios habían cambiado muchísimo. Entonces, agricultores que habían solicitado la ayuda porque necesitaban la maquinaria y querían hacer la inversión, finalmente han tenido que renunciar a ella porque ya los precios habían subido y ya no le compensaba la ayuda que le iban a dar por esa inversión. Entonces sí es verdad que se solicitan más, pero como la gestión es tan larga, a veces al final tienen que renunciar a ella. ¿Y tiene una tramitación muy extensa esta ayuda o la administración en los últimos años, precisamente para facilitar, por ejemplo, lo que nos comentaba antes, el relevo generacional, está simplificando un poco las cosas? Nos hace mucha gracia la simplificación. Yo siempre digo que por favor no simplifiquen más las ayudas, porque es que al final lo que hacen es complicarnos más el procedimiento y retrasarlo, ¿vale? Antes, cuando se solicitaba una ayuda, desde entrada ya iba toda la documentación, o sea que ya cuando te la estudiaban y te la concedían, tú sabías que iba para adelante. Ahora, con la cosa de la simplificación, es que tú presentas primero una solicitud, pelá y mondá, sin ninguna documentación, y con eso te resuelven. Y luego te piden la documentación. Hay quien hace bien la solicitud y lo que pone es verdad, pero hay quien no. Entonces cambian mucho los resultados provisionales a luego los definitivos. O sea que intentando simplificar, al final lo que nos están es complicando la vida a los tramitadores y sobre todo a los agricultores, porque hay muchos pasos para una misma ayuda. Y eso también hace además que se retrasen luego mucho en el tiempo. ¿Cuántas personas trabajáis en tu departamento? Y me imagino que tendréis un importante volumen de trabajo durante todo el año. Sí, durante todo el año estamos 4 personas fijas todo el año y luego en periodos en que hay pues eso, más volumen porque se convoca alguna línea o en los momentos de las ayudas de la PAC, que tramitamos mucho volumen, ahí sí recuperamos a 3 o 4 personas más. Y cuéntanos un poco cómo funcionáis vosotros, es decir, vosotros tenéis el departamento aquí en la sede central de Granada, cualquier agricultor que quiera solicitar alguna de esas ayudas tiene que venir aquí o puede hacerlo a través de su cooperativa y la cooperativa es la que hace de enlace con vosotros. Pues ahí damos un poco facilidad a todo el mundo, ¿vale? Nosotros es verdad que hay muchas cooperativas que pues trabajamos con incluso formamos a su personal y ellos mismos son los que tramitan. Nosotros le damos la formación, la información y el propio personal de la cooperativa le tramita a los agricultores. En otros casos, cuando el volumen así lo permite y ellos no tienen personal para tramitar, pues somos nosotros los que citamos a la gente en las cooperativas y nosotros mismos nos desplazamos a tramitar allí a la cooperativa. Y en otros casos, pues son los propios agricultores los que se ponen en contacto con nosotros y vienen aquí a nuestras instalaciones. O sea que en ese sentido estamos abiertos a cualquier método con tal de ayudar a todos los agricultores que lo necesiten. Ya un poco más a nivel personal, me imagino que será una satisfacción contribuir a que muchos agricultores a mejorar la vida y a facilitar la labor de muchos agricultores una vez que consiguen esas subvenciones, ¿no? Digamos que es la recompensa al trabajo tan farragoso que muchas veces realizaréis, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre decimos que nos ponemos más contentos nosotros que ellos cuando vemos que han cobrado, porque es verdad que es una satisfacción y el ver eso, que además en tiempos difíciles como ahora que les estamos echando una mano y que estamos haciendo que sus explotaciones sean un poquito más rentables, por lo menos.
En cualquier caso, estas ayudas suponen una gran oportunidad para los agricultores que pueden acogerse a ellas. Claro, efectivamente. Efectivamente, date cuenta que ahora, pues eso, en tiempos difíciles, que además, bueno, están muy expuestos al clima que ahora está como está, a la volatilidad de los precios, pues si pueden recibir una ayuda, pues siempre mejora un poquito su nivel económico. Ya para finalizar, vamos a centrarnos en algunas de las ayudas. Por ejemplo, a la modernización de explotaciones, ¿qué es lo que más suelen pedir los agricultores? Pues sobre todo, bueno, ahí sobre todo en la costa, pues modernización de invernaderos. La modernización de invernaderos porque bueno, cada vez pues eso se requiere más exigencia y son inversiones muy caras. Entonces, pues si pueden optar a la ayuda, pues les viene bien. Aquí por la zona nuestra, sobre todo también instalaciones de riego y maquinaria. Y en el caso, por ejemplo, de la incorporación de nuevos agricultores, de jóvenes agricultores, ¿se ha visto un crecimiento exponencial o cada vez hay menos personas que se quieran dedicar a la agricultura? No, realmente con esta ayuda sí se está viendo que sí, que hay mucho movimiento de jóvenes. Lo que pasa es que tampoco son, quiero decir, es una ayuda, pero no es tan bonita como la pintan, ¿vale? Entonces, es verdad que tiene muchos requisitos. Para que te den la ayuda tienes que tener una instalación, lo que se llama que genere una UTA, es decir, que tú puedas vivir de esa explotación. Entonces, tienes que comprometerte a que va a ser tu actividad principal. Y es verdad que a veces, a la hora de iniciar los jóvenes, pues no tienen tan claro que pueda ser su actividad principal. Quizás debería haber otra línea en la que se pudieran también dejar incorporar sin que sea actividad principal. Entonces, sí se fomentaría más el relevo generacional. Aunque claro, es que la idea es tender cada vez a una agricultura más profesional. Entonces, por ese lado, pues lleva su sentido. Desde el trabajo de tu día a día, ¿qué cuestiones consideras tú que se deberían de mejorar con respecto a esto, a la ayuda y a las subvenciones? Pues sobre todo que se simplifique de verdad el tema de la tramitación y que no se demore tanto en el tiempo. Lo que no es lógico que desde que una persona solicita una ayuda pase a lo mejor un año y medio, dos años, hasta que le digan si se la conceden o no, porque en ese tiempo cambian mucho las condiciones de una persona y más en este sector. Y Ángela, una pregunta que quizás pueda ser un poco complicada, pero precisamente de ese día a día y de ese trabajo y de ese contacto que tú tengas con los agricultores y con las empresas también, ¿el sector demanda algún tipo de ayuda que hasta el momento no se haya creado? ¿Sería interesante crear algún tipo de ayuda para algo que ahora mismo no existe? Pues quizás muchas veces tengo una compañera que dice, es que no es justo que haya ayudas para inicio de actividad de jóvenes y jóvenes lo consideran hasta los 40 años cumplidos, y si ya una persona con 42 años se quiere iniciar ya no hay ningún tipo de ayuda, que también sigue siendo joven para empezar la actividad. Exactamente, sí. Además es un poco lo que tú has comentado antes, ¿no? Si lo que se persigue es que siga habiendo agricultores, da igual que tengan 35 que tengan 45 mientras estén los agricultores. Lo que se persigue es que no se pierda la agricultura. Claro, que sí que haya una línea de jóvenes agricultores que esté pues más incentivada, pero que sí que pueda haber otra línea de ayuda para agricultores que inician actividad, aunque no sean tan jóvenes. Este verano disfruta de mis pepinos en tu gazpacho y en tu salmorejo. Consume producto español, consume producto de cercanía. El que os proponemos a continuación es un tema muy interesante. Os vamos a contar en qué consiste una comunidad energética y cómo algún grupo de agricultores, si quieren, pueden unirse para crear una. Quería agradecer ante todo a la Asociación de ECOR por darme la oportunidad de poder explicar lo que son las comunidades energéticas y las comunidades solares. Nuestro proyecto y nuestro granito de arena es esa transición energética y, cómo no, poder darle una solución a mi municipio, a mi ciudad y sobre todo a todos los empresarios de la comarca para que puedan ahorrar y sobre todo empezar a consumir energía renovable sin ningún tipo de coste. Las comunidades energéticas o comunidades solares no deja de ser al final un autoconsumo colectivo, es decir, hay una instalación, en este caso en una cubierta, y diferentes usuarios se conectan a esa comunidad energética. Lo que
la proposición que queremos hacer desde aquí es que AECOR lidere esa comunidad energética, uniendo a todos los empresarios y todas las asociaciones y entidades de Motril, y que todo el mundo pueda acceder a una energía más barata que la que está consumiendo actualmente. Hay de todas las modalidades. Al final, una cubierta no entiende si es pública o privada. Aquí sería intentar sumar el mayor número de cubiertas posibles para intentar dar la mayor energía posible a los usuarios. Al final es una energía que se produce y cualquier usuario que consuma energía es susceptible de conectarse a esa comunidad. Sí, también se puede utilizar un terreno. Lo que pasa es que la única salvedad es que un terreno tiene un radio menor que una cubierta, pero al final pueden ser las dos opciones son válidas. Esto de las comunidades energéticas perfectamente también se podría extrapolar al campo, a la agricultura, ¿no? Cuéntanos un poco cómo debería ser. Sí, bueno, al final una comunidad energética, como bien te he explicado antes, no deja de ser una instalación en un sitio físico, en este caso una cubierta. No tiene por qué estar in situ en donde se consume la energía, siempre cuando esté en un radio de 2 kilómetros. Entonces, teniendo una cubierta y un consumo en 2 kilómetros, se puede compartir, por así decirlo, esa energía. En el caso de los agricultores, o bien tienen una cubierta o un terreno en el que poder instalar esa instalación, o bien hacen ellos la inversión o la hacemos nosotros, sin ningún tipo de coste ni inversión ni riesgo para el agricultor, o bien las propias cooperativas, que tienen unas cubiertas suficientemente grandes, realizan la instalación y nosotros compartimos esa energía con todos los agricultores o asociados de la cooperativa. ¿Cuánto sería el mínimo, no sé, hay un mínimo de personas necesario para que pueda funcionar una comunidad energética? Una comunidad energética es más de uno, o sea, puede ser 2 o 1000. Ya depende de la capacidad que tenga de generación de la instalación y la capacidad de consumo que haya. Esa es la cuestión que hay que casar, ¿no? Es decir, que volviendo al ejemplo del agricultor, el agricultor se puede reunir con sus vecinos, 4 o 5 agricultores, y constituir una comunidad energética y beneficiarse, ¿no? Correcto, o que la constituyan evidentemente ellos y nosotros gestionamos esa comunidad energética, o la constituimos nosotros y esa energía se la damos a ellos. Muchas gracias por asistir una vez más a este formato, que es el CONOCEA, un formato de colaboración empresarial, un formato en el que tenemos la oportunidad de conocer proyectos nuevos, proyectos distintos de empresas que pertenecen a la asociación, pertenecen a AECOS, en otras empresas que pertenecen a AECOS, con lo cual generamos ese lugar de encuentro y generamos ese lazo entre todos los empresarios y vemos toda esa oportunidad. Tengo que agradecer, como no, la participación de Solwi, que hoy es nuestro ponente, y es la empresa que va a tener protagonismo y nos va a hablar de algo muy importante hoy en día. Nos va a hablar de sostenibilidad, nos va a hablar de energías renovables, nos va a hablar de cooperación y colaboración entre empresas, y con el objetivo también de que a partir de aquí intentemos y trabajemos y vamos a trabajar en conjunto con Solwi para impulsar la primera comunidad energética industrial para Motril. De tal forma que podamos tener ese ahorro de costes a los empresarios y también podamos aportar nuestra huella a la sostenibilidad y también podamos reducir nuestra huella de carbono. También tengo que agradecer hoy que nos abre sus puertas y nos recibe Ilvira Motor, BMW y Mini aquí en Motril, en Granada, y como veis nos brinda este espacio tan bueno donde vamos a poder también pues, hacer este encuentro. Y como no, también tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores y a la gente que nos apoya siempre, como es el Ayuntamiento de Motril, al que estamos muy agradecidos, y al puerto de Motril, que siempre están con nosotros en este tipo de eventos y en cualquier tipo de evento que hacemos, siempre nos están apoyando y apoyando a las empresas como hacen día a día. Así que espero que las empresas que están hoy aquí con nosotros pues conozcan este proyecto tan interesante de las comunidades energéticas, que podamos sacar adelante la primera comunidad energética industrial aquí en la zona de la costa tropical, y que sobre todo pues, que hagan networking y se conozcan y trabajemos por el futuro juntos. Bueno, estamos encantados de acompañar a AECOS y a todos los empresarios de nuestra comarca en este tipo de eventos, ¿no? Que nos dan la oportunidad no solamente de reunirnos el ecosistema comercial de nuestra comarca, sino también conocer esas iniciativas, ¿no? Conocer a las empresas y sobre todo conocer sus proyectos. Y yo creo que este es un ejemplo claro, ¿no? De la utilidad que tienen este tipo de jornadas, porque estamos hablando de una empresa como es Solwi Energía, en la que es de aquí, de nuestra tierra, y en la que además tiene la oportunidad de suministrar energía eléctrica a cualquier comunidad, ¿no? Y todo ello desde una perspectiva
que es la sostenibilidad, ¿no? Desde la perspectiva de la sostenibilidad, que es tan importante, con energía 100% renovables, ¿no? De ahí que, bueno, yo creo que estas jornadas son siempre útiles y ahí está siempre AECOS trabajando, ¿no? Precisamente pues para también poner en valor todo el ecosistema empresarial de nuestra comarca. Agradecer a AECOS que haya contado con nosotros para hacer el evento aquí en nuestras instalaciones de Motril. Agradecerle a todos los socios de AECOS que acudan hoy con nosotros y a todas las autoridades que nos acompañan, que, bueno, que estamos orgullosos de que estén en nuestra casa. Para nosotros tener esa unión y tener diferentes vínculos con otras empresas nos beneficia muchísimo, tanto a nosotros que los recibimos como cuando posteriormente vamos a diferentes eventos de otras empresas. Me parece una buena iniciativa. Desde el Ayuntamiento apoyamos esta iniciativa, creo que son fundamentales, que son necesarias, el que, como nos ha comentado Javier Rubiño, el presidente de AECOS, el que una empresa se preste para presentar a otra empresa, el coworking, el networking, es, yo creo que es imprescindible en estos tiempos que tenemos ahora, el presentar una empresa tan importante como esta aquí, en otra empresa importante de Motril, creo que es muy, muy necesario. Y en este caso también con un doble objetivo, que es que los empresarios además puedan ahorrar dinero. Exacto. Sobre todo eso, que los empresarios se puedan conocer entre sí, que puedan trabajar, ver cómo trabajan otras empresas, qué ofrecen otras empresas. Muy importante eso. Este verano disfruta de mi tomate cherry en tu ensalada. Consume producto español, consume producto de proximidad. Los disruptores endocrinos están muy presentes en nuestra vida, aunque no lo creamos. Pero ¿realmente sabéis lo que son? Durante los próximos minutos del sector primario, Miguel Martín Almendros, el médico integrativo de Naturalia, nos lo explica. Hoy os voy a hablar de una iniciativa que hay ávido en Europa, que se llama Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana, que ha tenido lugar desde el 2017 hasta el 2022 y están recién cocinados los datos. En esta iniciativa está metida la Comisión Europea, la Agencia Europea del Medio Ambiente y hay más de 28 instituciones de 28 países, ¿no? El objetivo de esta iniciativa es conocer el nivel de exposición de los europeos a los tóxicos y los datos asustan. Dos datos voy a decir, hay muchísimos, ¿no? Primero, que el 99% de las muestras de todos los ciudadanos europeos que se han testado tienen contaminación de ftalatos y el 89% de otros disruptores endocrinos. Hoy vamos a hablar de los disruptores endocrinos, un tema muy en boga, muy en alza y un tema que nos va a cercenar el futuro de salud. Así ya nos está cercenando el futuro de salud. Ahora vais a ver por qué. ¿Qué es un disruptor endocrino? Pues son unas sustancias químicas que están en todos los sitios y que entran en nuestro cuerpo y son muy similares a nuestras hormonas e interfieren en el funcionamiento de nuestras hormonas, que es el método de comunicación de todos los órganos de nuestro cuerpo a través de la sangre. Nuestro organismo se comunica a través del sistema nervioso, el cableado, y a través de la sangre, a través de las hormonas. Y lo que más aterra es que se conocen más de 800 disruptores endocrinos. Por ejemplo, ¿cuáles? Os sonarán muchos de ellos. Los bisfenoles. Los bisfenoles son unas moléculas que están en los plásticos, que están en las resinas. Son muy famosos pues, porque están muy metidos en los envases de alimentos, en los envases de bebidas, tanto de agua como de otras sodas y otro tipo de bebidas que están envasadas en plásticos. Luego tenemos los ftalatos, que se aplican al plástico, esas moléculas, para hacerlos más manejables, más maleables. Tenemos los metales pesados. ¿Quién no habéis oído hablar de metales pesados? El cadmio en las baterías, el plomo en las pinturas, el mercurio, que hasta hace poco estaba en los termómetros y ya es el proveniente de la actividad industrial. Tenemos pesticidas y tenemos todos los insecticidas, que hay una gama amplísima, que esto
Bueno, aquí tenemos menos problema porque los controles de calidad que nos exigen a la zona de la, para comercializar las frutas y las verduras que producimos en la costa tropical nos exigen en Europa unos controles de calidad tan altos que prácticamente son bios, ¿no? Pero aún y todo esto nos aconseja el lavar y pelar las frutas que se puedan lavar y pelar y las verduras que se puedan lavar y pelar antes de nuestro consumo, ¿no? Están los perfluorados, que son compuestos con propiedades impermeabilizantes y antiadherentes. Estos perfluorados los tenemos en las tapicerías, en los colchones, por ejemplo, por si hay un incendio en casa, para que arda más lentamente el sofá, para que arda más lentamente el colchón, en los papeles de plástico, papeles plastificados, en las sartenes antiadherentes, las espumas de los extintores. Como veis, estamos rodeados. Es que a cualquier sitio que mires o que toques, estamos llenos de disruptores endocrinos. Y al hilo de esta noticia que os he referido, también os voy a referir otra, que esto me ha llevado a hablar hoy de los disruptores endocrinos. Es un estudio que ha salido de la Universidad del Sur de California, llevado por la investigadora principal, la doctora Leda Chatzi, que ha valorado la influencia de este tipo de productos químicos tanto en los adolescentes como en los adultos jóvenes, también con datos aterradores. Os voy a dar dos datos. Primero, la gran interacción con el metabolismo de los lípidos. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, que le hemos hablado más de una vez, es lo que genera un estado inflamatorio de bajo grado en nuestro organismo que nos deriva directamente a patologías degenerativas. Y también aumenta la producción de tirosina, es decir, produce una alteración del metabolismo de la tiroides. Que muchos me preguntáis, ¿por qué hay tanta patología tiroidea hoy en día? Ahí tenemos una de las posibles causas. Evidentemente se sabía, ya que por estudios previos, que en los niños, pues este tipo de moléculas, estos disruptores endocrinos, alteraban el metabolismo de la glucosa. Es decir, la posibilidad de que sea resistente a la insulina o sea diabético un niño antes de tiempo, ¿no? Y se ha visto en todos estos estudios que el mayor efecto de este tipo de productos en el cuerpo humano será en periodos de desarrollo y de mayor sensibilidad, como es la infancia, como es la adolescencia y como es la época del adulto joven previo a los 30 años. Este tipo de productos, como os he comentado, interfieren en el mensaje hormonal. Entonces hace que las hormonas no hagan bien su función, hagan mal su función y generan déficit neuroconductual, problemas de aprendizaje, síndromes del espectro autista y el síndrome de hiperactividad cuando los niños son afectados o dentro del útero o son afectados cuando empiezan la más primaria, el primer desarrollo del sistema nervioso central en la infancia. Y ya en personas mayores, pues están muy comprometidos en la producción de obesidad, de hipertensión, malformaciones de los órganos reproductivos que llevan a una infertilidad, el asma, la osteoporosis, síndrome metabólico también, que eso comporta alteraciones de los lípidos, alteraciones de la glucemia, alteraciones del ácido úrico, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como ya he dicho, interfiere en el mensaje hormonal, con lo cual, ¿quién van a ser más susceptibles dentro de lo que afectan a varón y a la mujer? Pues evidentemente van a afectar muchísimo más a la mujer. ¿Por qué? Pues por tres razones muy sencillas. Primero, por cuestiones hormonales, porque la mujer tiene muchos más cambios hormonales, tanto en la menarquia, cuando empieza a desarrollar los ciclos, luego los ciclos menstruales cada mes con todos sus cambios hormonales, y luego la época de la menopausia cuando retira los estrógenos. También porque culturalmente la mujer ha utilizado siempre muchos cosméticos y los cosméticos es una fuente ingente de disruptores endocrinos. Y también como tiene más porcentaje de grasa corporal, ahí es donde se depositan los disruptores endocrinos y donde aumenta la concentración en un organismo humano. Entonces, claro, en la mujer ya os voy a decir cuatro cosas que produce, que os sonarán a todos y a todas. Primero, el síndrome de ovario poliquístico. Hay estudios que asocian el aumento de los bisfenoles con un aumento de andrógenos y una disminución de la progesterona. Es decir, es como si la mujer se está haciendo, se está masculinizando por estos cambios hormonales. También produce endometriosis. ¿Qué es esa palabrota? Pues es que aparece tejido del endometrio, del útero, en otros órganos. Esto se asocia directamente al aumento de concentración de perfluorados. Entonces aumentan las hemorragias, los dolores en la menstruación, inflamaciones, mucho problema con la infertilidad. Y ojo,
uno de los terceros síndromes que se ven muy influidos en la mujer, el cáncer de mama. No tenemos que ir muy lejos, tenemos que ir al doctor Nicolás Olea, que es muy nuestro, es de Granada, es un catedrático de radiología de la Universidad de Granada, que ha estudiado y ha visto cómo en el tejido mamario de las personas, sobre todo afectadas de cáncer, hay mayor cantidad de este tipo de compuestos. Pero en este caso el doctor Olea nos comenta que no solo hay uno, sino que hay un aumento de muchas pequeñas cantidades de estos disruptores endocrinos en concentraciones muy pequeñas, pero que eso hace en sí un cóctel tóxico que actúa de forma sinérgica produciendo un cáncer de mama o ayudando a que se produzca el cáncer de mama. Y por último, la afección en la salud reproductiva. Si bien al varón le afecta con una disminución de la producción de esperma y una mala función de ese esperma, en la mujer también se ha visto que con mucha más intensidad genera infertilidad, una disminución de la reserva ovárica, es decir, que puede venir antes la menopausia con todo lo que comporta para huesos y patología cardiovascular, una pérdida de calidad de los óvulos, aumento de embarazos ectópicos, aumento de abortos, disminución de tasa de concepción y disminución de embarazo. Ahí están esas señoras que quieren concebir, que se les hace anatómicamente estudios al marido y a ella y están perfectamente bien, pero no consiguen concebir. Ahí tenemos una posible causa que podría justificar esto. Entonces, ¿cómo podemos actuar con esto, hombre? Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, porque ya digo, estamos inmersos en ftalatos y bisfenoles, pues reducir esa exposición. Como de una forma, lo que tenemos en nuestra mano, pues quizás son políticas más a nivel estatal, pero lo que tenemos en nuestra mano tenemos que intentar llevarlo a cabo. Por ejemplo, redundando con las manos, hay que lavarse las manos. Con mucha frecuencia tocamos muchas cosas que tienen ftalatos y tienen disruptores, pues lavarse las manos, pero no con cualquier jabón, sino con un jabón de glicerina, precisamente. No un jabón rico en disruptores endocrinos, un jabón natural. O de los caseros que se hacían antes de toda la vida, con la sosa cáustica. También es importante ventilar la casa. En el polvo hay mucha cantidad de disruptores endocrinos. Ventilar por la mañana y ventilar a media tarde, dos veces al día, para que no se concentren, para que no los respiremos, ¿no? E intentar también hacer un consumo de productos eco o lo más parecido a eco, ¿no? Productos con la etiqueta eco, con una ecoetiqueta, ¿no? En la medida que sea posible, ¿no? Porque no todo el mundo tiene posibilidades de acceder a este tipo de productos. Lo que sí todo el mundo puede hacer es, en vez de usar insecticidas y repelentes, ahora que viene la primavera y el verano, de insectos pues artificiales, vamos a usar naturales. Una cosa tan sencilla como el aceite esencial de citronela o el aceite esencial de geráneo es capaz de evitar que se te acerquen los insectos sin necesidad de utilizar ese tipo de productos artificiales que tienen tantos disruptores para nuestro cuerpo. Luego, intentar, en la medida que sea posible, usar ropa de algodón orgánico si, para rizar el rizo. Una cosa, airear los coches nuevos. Ya sé que todos los días no nos compramos un coche, ¿no? Pero ese olor que a tantas personas se engancha de los coches nuevos, eso está muy concentrado de disruptores endocrinos. Si alguien se compra coche nuevo, airearlo de todas las formas que pueda antes de meterse en él. La comida es un tema muy importante porque muchos disruptores no vienen a través de la comida. Ya hemos dicho que en los recipientes plásticos hay muchos disruptores. Oye, pues mira, vamos a guardar los alimentos en tuppers de cristal o en botes de cristal. Lo que antes hacíamos, lo que hacían nuestros padres, lo que hacían nuestros abuelos. Pues oye, vamos a ver si volvemos a eso, ¿no? Evitar envolver en plásticos, evitar comidas envueltas en plásticos, evitar comprar verduras que se envuelvan en plásticos, evitar el pan que se envuelva en plástico. Hay que disminuir el consumo de pescado grande, porque el pescado azul grande es muy rico en metales pesados que se depositan, que están en el mar y se depositan en su grasa. El consumo de pescado pequeño o pescado limpio. Disminuir el consumo de carne grasa o quitar esa grasaza de la carne, porque ahí también se depositan muchos de los elementos que se utilizan en la ganadería intensiva para que nuestro ganado crezca más rápidamente y más saludablemente, entre comillas, ¿no? Y siempre, que aquí eso lo tenemos muy fácil, alimentos de temporada y de proximidad. Si algo somos un territorio agrícola 100% y tenemos de proximidad y de temporada. Eso sí lo tenemos ya muy facilitado. Y luego yo siempre recomiendo, por muchos motivos, evitar los lácteos enteros, y uno de ellos es este también, ¿no? Porque en esa grasa va a estar muy rica de disruptores endocrinos, en esa
ganadería láctea que se explota de forma casi industrial a los pobres bichos, ¿no? Los cosméticos naturales, evitar, hay cosméticos de herbolario, incluso en farmacia, que son muy naturales, evitar los artificiales, así evitas parabenos, los triclosanes, evitar los aromas químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la casa, pues si puedes evitar muebles de plástico, evítalos. Tírate a la madera, tírate al cristal, tírate al metal, usa elementos de cerámica. Es decir, veis que estoy volviendo a lo de antes. Estoy intentando recuperar las antiguas tradiciones, pero por salud, no por un desnovismo ni mucho menos, ¿no? Y una de las cosas que sí podemos nosotros aquí en Motril hacer, y más en Motril, que Motril de punta a punta es media hora andando, usar el coche para los desplazamientos cortos lo menor posible, ¿no? Siempre ir andando, que es muy saludable para nuestra salud. Estamos produciendo muchos menos disruptores endocrinos que están en el ambiente y lo estamos inspirando y dándole a nuestro vecino, que igual se molesta en ir andando, para que lo respire y lo meta dentro de su cuerpo. Y para el uso diario, es muy importante, cuando vamos a hacer la colada, cuando vamos a lavar en la lavadora, pues no utilizar, utilizar detergentes los más saludables posibles, los más ecos posibles, intentar evitar el suavizante. Hay otros mecanismos, otros métodos para que la ropa no quede tiesa y que no es el suavizante lleno de disruptores endocrinos. Por otra parte, cuando estemos cocinando, el gran error del papel albal, que el papel albal, cuando lo metemos al horno, entonces es una riquísima fuente de disruptores endocrinos. Hay un papel de horno específico para ir al horno, para llevar nuestros alimentos al horno, y que no nos va a dar problema con respecto a los disruptores endocrinos. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Es todo por este programa, pero en tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like o un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis disponibles a través de www.telemotril.com, nuestra página web, y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices, y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.